Bueno, pues fue un primer inicio interesante del encuentro. Creo que desde un inicio, el día de hoy, estuvimos trabajando bastante alrededor del concepto de recurso educativo, de objeto de aprendizaje, y cerramos ahora con el asunto de la red social, ¿no? Creo que son ejes que están muy actualizados, que estamos discutiendo actualmente todavía los profesores. Me da gusto ver que la mayoría somos profesores, ¿no? Y es lo que comentábamos un poco en la intervención con Víctor, ¿no? Estamos usando lo que hay. Y recuerdo, bueno, tú no me dejarás mentir, hace algunos años que seguimos conversando sobre este eje donde estamos usando lo que hay, ¿no? Entonces, tal vez le pongo un poco a la discusión a los que nos escuchan y nos están leyendo en el chat, pero tal vez es el momento, ¿no? De interactuar multidisciplinariamente y no solamente usar lo que hay, sino apropiarnos un poco del área tal vez dura de la programación y proponer nuevos desarrollos, ¿no? Que es un poco lo que creo que debería de hacerse. No sé, tal vez la profesora Sara nos pueda decir un poquito más también en ese sentido, ahora que hemos estado organizando este encuentro y que nos da un panorama pues, latinoamericano, ¿no? De lo que vamos viendo junto con nuestros colegas del resto de los países que participaron hoy, que hubo una brasileña, un colombiano, argentinos con los que empezamos y pues mexicanos, ¿no? Gracias, Manuel. Bueno, a lo largo de del día de hoy de las presentaciones, pues recalcamos mucho en el desarrollo de recursos educativos, ¿no? Y precisamente enfatizando no solamente desde el papel del docente, cómo nosotros creamos esos recursos para enseñar o para aprender, sino también invitar a los estudiantes a ser propositivos y a desarrollar estos mismos recursos, ¿no? Y ya recuerdo que una de las ponentes decía que ella tenía su propio repositorio. Bueno, nos compartieron varios, algunos eran institucionales, como en el caso de la Vale. OAM, pero hubieron otros casos donde incluso mencionaban que tenían repositorios, ¿no? Que los mismos docentes crearon esos repositorios para compartir estos recursos que tanto sus estudiantes como ellos pues creaban, ¿no? Y a lo largo de ello pues nutrir y además compartir a los demás pues los recursos que se van desarrollando, ¿no? Y la finalidad es precisamente no solamente crear recursos por crearlos, ¿no? Sino al final el contenido. Y en ese sentido, la otra parte que es la cuestión de pues cómo evaluamos, cómo validamos tanto la calidad como la cantidad de estos recursos. Y ya una presentación también nos hablaba sobre ello, ¿no? Sobre no solamente los indicadores que tienes o debemos considerar para valorar un recurso educativo, sino también la percepción que los estudiantes tienen respecto a estos recursos, ¿no? Es decir, no solamente es crear por crear, sino también que estos tengan un contenido, una calidad o que sea un tipo de recurso que atraiga, ¿no? No es lo mismo un video a un texto, sino evaluar la pertinencia y cuál es el objetivo que tiene un recurso. En lo que nuestros compañeros del chat se animan a andar participando, yo lo que puedo comentar es uno a lo que comentaba Manuel sobre no usar lo que está, sino lo que se puede hacer. Eso creo que nos lleva al gueto de donde venimos. Por ejemplo, yo la verdad pensaba mientras sufríamos con el ancho de banda y que YouTube decidió no compartir nuestra pantalla. Yo decía, ¿qué necesidad tengo de estar sufriendo esto si puedo usar Jitsu y compartirlo directamente? Pero luego me acordé que los que no están aquí, pues no todos son usuarios del software libre, ni todos están preocupados por la pureza de su distribución en el escritorio, y que por lo tanto Jitsu sí tecnológicamente nos permite ser independientes, pero al mismo tiempo nos va restringiendo nuestras posibilidades de implementarlo. Porque ojo, una cosa, y ahí sí estaría de acuerdo contigo, pues sería el desarrollo de las implementaciones tecnológicas, pero en el otro está la divulgación del conocimiento. Y creo que este encuentro pues, se trata de eso, ¿no? De divulgarlo lo mejor que se pueda. Y tal vez por eso es mejor este canal, aunque nos haga este tipo de jugarretas. Por ejemplo, por ahí en el chat también comentaban que pues, Facebook está lleno de publicidad. Y YouTube también. Y ese es tal vez el costo que hay que pagar, ¿no? O sea, al tener una apertura,
Pues bueno, en realidad a mí me gustaría que las personas que están participando en este encuentro, además de hablar de temas educativos, pues se fueran empapando de otras cosas como la libertad de software, la cultura libre, y que los convenciéramos de migrar al otro encuentro que es otra cosa, en donde la gente sí se preocupa por no tener una red social donde hay publicidad, donde no comercializan tus datos, ¿no? En fin, o sea, sí te entiendo de dónde lo estás argumentando, pero también considera que al hacer ese tipo de implementaciones, pues todavía reduces más las posibilidades de la interacción. Bien, ya tenemos aquí un primer comentario, que es el de Alex, y dice, yo tengo un repositorio en Google para ayudar a mis compañeros de Soyer con todas mis lecturas desde mi primer semestre hasta el que acabo de terminar. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, creo que es un buen esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo muy interesante. Y se liga un poco con lo que el último ponente nos estaba compartiendo sobre cómo los estudiantes empiezan a tener sus propios espacios, a apoderarse de sus espacios, de los espacios que tienen además a la mano, ¿no? No me dejará mentir, Alex, es un asunto de autoorganización en los espacios que hay disponibles, ¿no? Y a los estudiantes, por ejemplo, de este u otros sistemas, pues Facebook les viene bien porque es lo que conocen y es lo que tienen a la mano, más allá del costo justamente de datos, por ejemplo, que podrían llegar a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos hemos enterado de cómo los grupos de Facebook se van autoorganizando y van compartiendo con tu referencias bibliográficas, referencias de profesores, porque es al final el medio de comunicación que tienen a la mano, ¿no? No les interesa tanto la pureza del software o los datos que ellos terminan compartiendo, que ese es, yo creo que un punto muy importante, porque al final pues todo tiene un costo, decía el último ponente, pues Facebook es gratuito, pero pues más que gratuito, pues el costo no lo pagamos de nuestra bolsa, no es monetario, es un costo de datos, ¿no? Y si tan fácil como que busquen ahorita vacaciones en la playa y al rato van a ver cómo Facebook les manda publicidad de dónde puedes ir a vacacionar, ¿no? Bueno, y ojalá fuera sobre eso, te aseguro que no están buscando sobre vacaciones en la playa. Entonces, bueno, ese es el problema. Cursos de estadística, ¿no? Y al rato les manda a Facebook dos o tres enlaces de cursos de estadística, ¿no? Entonces, esa es en realidad el pago por adelantado que me dan, ¿no? Bien, Víctor nos comenta por el canal de Telegram, nos dice que a él le preocupa otra cosa y tiene que ver con lo que mencionaban de la autogestión. Dice, de Facebook, por ejemplo, me preocupan los POS y la posibilidad de que te censuren contenidos que si son educativos por reportes, que si son educativos por reporte de gente molesta que está en desacuerdo con tus publicaciones. Y me pasa un poco con el teléfono, el ceder privacidad por comodidad. Mucho como se decía más temprano, el teléfono eso tampoco es algo que se comparte. Luego Facebook no me convence aún cuando hay algunas experiencias interesantes como las que acabamos de escuchar por ahí. Es decir, son este punto contradictorio entre, particularmente en el aula, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que ceder? Porque a mí me parece que en el espacio personal las personas son libres de compartir o no su teléfono. Son libres o no de interactuar o no por el teléfono. Pero en el caso de la docencia, bueno, haciendo un paréntesis, a mí también me parece muy bien que sean docentes los que están en este encuentro, y son docentes por las características de la convocatoria. Si quieren, eso lo discutimos el día de mañana. Ya lo decíamos en la introducción. Pero bueno, lo que dice Víctor a mí me parece interesante. La censura en Internet. Alguna vez a mí se me ocurrió, como todo profe en línea, de pedir un video. Y un par de estudiantes míos lo que hicieron fue, de estudiantes en este caso, fue subir el video y musicalizarlo con alguna cosa interesante. Y me acuerdo que como a las 2 semanas aparecía ya el video censurado. El contenido era sobre metodología de la investigación, recuerdo. Y sin embargo, el contenido fue censurado, ni siquiera como lo dice Víctor, así porque alguien lo baneó directamente, sino porque un algoritmo identificó que el fondo era música protegida por derecho de autor y entonces decidió bajarlo. Y me parece que con justa razón, ¿eh? Es decir, Víctor lo que nos dice es que eso nos pasa por no ser autogestivos, por salirnos de los canales institucionales donde sí se puede publicar cosas y donde no nos van a censurar. En fin, creo que es un
no sé qué opinen, ¿no?, sobre este doble vía, ¿no?, usar las redes sociales abiertas como lo que estamos haciendo ahora frente, pues, a las redes autogestivas y las posibilidades que dan. Bueno, es que a mí me parece que es cuestión también como de conocimiento, ¿no? Y yo no sé mucho sobre software libre y cuestiones, me he empapado en este proyecto. Sin embargo, me parece también que al momento de seleccionar las herramientas tecnológicas como docente para implementar ciertas actividades, para gestionar, pues al no tener conocimiento, pues nos vamos a lo que conocemos, no tenemos en cuenta las implicaciones, ¿no? En específico los datos, ¿no? Es decir, qué tanto tú otorgas, qué tanto saben sobre ti, y en ese sentido creo que también a nosotros como docentes, pues es importante como educarnos en ese sentido, ¿no? En cómo seleccionamos las herramientas que nos proporcionan ventajas, desventajas, y a partir de ello, pues también eso implica aprender a usar otras herramientas, aprender otras cuestiones como programar, como cosas que a ustedes yo los he visto hacer y que yo no tengo ni idea. Y en ese sentido, yo creo que también es un trabajo adicional para el docente, pero yo creo que en situaciones de divulgación como lo estamos haciendo ahora, pues vale la pena sacar a colación este tipo de temas, ¿no? Porque ya lo vimos, es decir, el uso de Facebook, ¿no? Sus ventajas y desventajas. El uso de implementar memes, por ejemplo, ¿no? Es decir, sus usos pedagógicos, limitantes y ventajas también. El uso de videotutoriales, ¿no? Es decir, hasta dónde podemos, hasta dónde no. Pero también en ese sentido ver otras cuestiones como cuestiones de privacidad, cuestiones legales como el uso de alguna canción que no puedes estarla distribuyendo como quieras, necesitas permisos y cuestiones por el estilo. Entonces, todas esas cosas considero que vale la pena rescatar el día de hoy, como para que los docentes al menos tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que a veces dejamos de lado, pero que cuando ya están publicados los videos con una canción de no sé quién, y nos restringen nuestro video por los derechos de autor o cuestiones de sistema. Bueno, en esa línea, Alex nos comenta, recuerden que pueden seguir comentando en el canal de Telegram, eso es lo que nutre esta conversación. Alex comenta que, o sea, comenta esta idea de la autogestión y efectivamente cómo nos hace, como lo mencionaba Zaira, cómo nos hace falta educarnos. Pero tal vez es responsabilidad de los que saben más, ¿no?, crear espacios para educar. Porque, por ejemplo, Alex, lo que dice, recordemos el comentario de Alex, ¿no? Dice que ella tiene un repositorio en Google en el cual comparte contenidos para su carrera en línea. Y dice, y además, la idea es que a partir de ahí se resuelvan dudas, ¿no?, y se compartan experiencias sobre los demás compañeros. No dudo que además de eso haya grupos de Facebook y grupos de WhatsApp que les permitan cubrir esas mismas funciones. Y supongo que está sucediendo porque no hay espacios disciplinares donde queramos que suceda. Esa es una hipótesis. La otra es que simplemente no les importen esos espacios disciplinares y que quieran seguir usando lo que normalmente usamos. ¿Saben cómo es? Vamos a poner un caso hipotético, que alguien tiene un laboratorio, así, literalmente un lugar con computadoras, no con reactivos, sino con computadoras, un laboratorio educativo, 5 o 6 computadoras educativas, entonces se le ocurrió que la mejor manera de no tener virus es poner Linux. Y pone Linux, y a ese Linux le pone LibreOffice, o OpenOffice, dependiendo de los gustos. Entonces, pues la gente comienza a usar esa cosa extraña que parece Office, pero que no es un Office, y entonces comienza a darse de topes con la pared y termina trayendo su laptop para usar Office. Puede ser que también suceda eso, ¿no? Que una de las luchas en crear estos espacios autogestivos en las redes sociales, pues no solamente sea el tener acceso a la tecnología, sino también el costo que tienen para las personas reaprender una cosa que ya consideran que dominan, que saben.
Sí, yo también creo que es mucho el responder a la inmediatez, ¿no? Y muchas de las herramientas que empleamos tienen una curva de aprendizaje pues bastante pronunciada. Que empleamos, digo, de software libre, por ejemplo. Un caso hipotético que estaba yo reflexionando mientras Aida estaba comentando y que va más relacionado con el tema de esta charla horizontal, recursos educativos, ¿no? Tan fácil como hacer un email, ¿no? Y es muy bonito, pomposo y se ve padre, un Prezi, ¿no? Pero no son herramientas libres, ¿no? Y entonces, de alguna forma, eso coarta la difusión de la misma, del mismo producto. Cuando puedes utilizar otro tipo de herramientas, pero claro, te va a costar más trabajo en un inicio, pero vas a poder tú ser dueño de esa información, ¿no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez no nos, bueno, yo sé que Alejandro no, pero los profesores normales, no nos hemos topado con el problema de que quiero reproducir un Prezi y un USB, ¿no? Yo soy un profesor normal, ¿eh? Dentro de mi espacio de normalidad. Claro. Entonces, bueno, yo he visto compañeros que traigo mi Prezi en mi USB, que además pesa como 100 megas, ¿no? Son gigantescos porque quieren lo bonito del Prezi, ¿no? Los Zoom y todo esto, ¿no? Pero al final, tú no eres completamente dueño de la información que ya habías compartido ahí, ¿no? Porque además Prezi vive en la nube y aceptas los términos y condiciones. Y claro, pues al final eso se va guardando. Y el día de mañana también puede pasar lo que ha pasado con otros repositorios, ¿no? Te llega un correo, te avisan que eso va a cerrar, la empresa ya no le interesa mantener esa información. Había un par de alternativas de Dropbox que murieron, ¿no? Hace un par de años y me llegó un correo de, bueno, pues si quieres tu información, bájale porque nosotros ya quebramos, ya no nos interesa mantener estos servidores y pues adiós, ¿no? O el caso de Mega, ¿no? De Mega Upload, que yo creo que tanto profesores como no profesores conocemos el caso, pues les cayó el derecho de autor de Estados Unidos y la información que estaba en sus servidores, pues voló, ¿no? Entonces, al final, es mucho tener noción de qué estamos haciendo con nuestra información, en el caso de nosotros que somos profesores o en el caso de estudiantes que nos están siguiendo, pues en dónde la compartimos, con qué finalidad y luego qué va a pasar con esa información en unos años, ¿no? A lo mejor ahorita no es una presentación académica, escolar, ¿no? Pero si ustedes van generando historia en la red y tarde o temprano el servicio muere, pues qué va a pasar con esa historia que ustedes ya dejaron ahí, ¿no? Morirá con el sitio, ¿no? Qué bueno, muere. Pues no, no, no debe de morir. Y por eso, por ejemplo, en este encuentro, como en muchos otros, ya es algo que se va, se va vinculando con la creación de objetos, son los licenciamientos permisivos. Y tal vez debemos de hablar de eso un poco en el cierre de mañana, porque es eso, es decir, para que no estemos a expensas de un sitio que además cobra, lo que podemos hacer es licenciar nuestros productos de manera abierta para que circulen libremente y entonces no haya ninguna restricción en su uso compartido, para poner un ejemplo. Voy a mencionar un poco lo que van diciendo en el chat para ir dándole cierre a estas cosas, ¿no? Entonces, Let's BP nos dice, a mí me pasó eso con Linux, me desesperó el reaprender, pero ahora ya tengo más flexibilidad cognitiva, jajaja. Así que estoy dispuesta a aprender, pero ¿dónde? ¿Cómo? Bueno, la solución es, pues vente al chat. En el chat, en el chat. No es que tengamos flexibilidad cognitiva, más bien somos necios del otro lado y entonces somos muy cuadraditos en este uso. Y ahora Alex, Pero además que de el chat, hay otros espacios de práctica donde se practica con, no solamente con software libre, sino con licenciamientos abiertos. Por ejemplo, los wikipedistas y la comunidad de Wikipedia, de Wikimedia, pues practican no con software libre, sino con cosas libres, con objetos culturales libres. Igual la comunidad de REA, es decir, de recursos educativos abiertos. Por ejemplo, ahora en este grupo hemos estado jugando un poco con eso, con objetos educativos abiertos. Desde un ejemplo ahorita, ustedes no quieren, pero vamos jugando con esta idea. La idea es ir incluyendo estas prácticas abiertas a nuestra práctica docente, a la práctica del estudiante. Por ejemplo, si Alex obligara a compartir documentos licenciados abiertamente, no tendría el problema de que un día le hicieran el changarro porque publicaron el libro a texto completo del autor que no deja que se publique a texto completo. Que son cosas hipotéticas que nunca pasan, ¿no? Y que pueden pasar.
Voy a dar otro comentario, ¿no? Para ir cerrando. Dice Cristina Córdoba, dice, efectivamente, en psicología social tenemos varios grupos de Facebook. En algunos de ellos, como administradora, me han pedido autorización para realizar investigación con información de aquí en ellos. Petros dice, no es una responsabilidad social el que por lo menos es, no es una responsabilidad social el que por lo menos ofrecer opciones libres, que no vendan tus datos, que respeten la privacidad, que no fomenten la piratería o el consumo. Luego, Alex dice, a mí me han tocado profesores y profesoras que no saben usar la plataforma de Soyer. Luego, Michelle Ríos comenta, dice, yo diseño cursos para centros comunitarios de alfabetización digital que se encuentran en el Estado de México, que se llaman Red de Innovación de Aprendizaje y Conocimiento. Las computadoras que utilizan tienen como sistema operativo Linux, principalmente si utilizan software libre. Sin embargo, los mismos usuarios nos demandan a enseñarles software de licenciamientos como Office, porque es lo que solicitan en el trabajo o ambientes escolares. Bien, en fin, aquí está la típica tensión entre qué les enseñamos a usar, una herramienta genérica o una herramienta específica. ¿Qué les parece si eso lo vinculamos con el uso de recursos educativos abiertos para concluir esta sesión? Ok. Yo creo que justo, por ejemplo, alguna vez hemos trabajado en tutoriales, ¿no? Tutoriales de cosas básicas como justamente ofimática, para no decir. Bueno, pues hemos visto que la gran mayoría de las herramientas actualmente hacen las mismas cosas, pero desde diferentes plataformas, ¿no? Puede decir así. Pues yo creo que el problema que tenemos es que estamos tan casados con la idea del Office, el caro, ¿no? El de licencia, que cuando nos enfrentamos a un entorno distinto, como justamente puede ser LibreOffice o OpenOffice, pues pareciera en primera vista que no es lo mismo y que va a ser las cosas más difíciles, ¿no? Sin embargo, desde llamar las cosas por su nombre, ¿no? Hoja de cálculo, procesador de palabras, diseñador de presentaciones electrónicas, ¿no? En vez de el Word, el PowerPoint y el Excel, pues ya vamos de gane, ¿no? Porque así las nuevas generaciones, y es una batalla que hemos estado un poco trabajando y librando desde hace unos años, así las nuevas generaciones se apropiarán de estos conceptos genéricos y al final, pues, no les va a pasar lo que al Kleenex, ¿no? Que pues, en realidad es un pañuelo desechable, pero todo el mundo lo llama Kleenex, es la marca, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que es un terreno que poco a poco se tiene que ir ganando, pero que al parecer va costando bastante trabajo, sobre todo por esto, porque como lo que decía Michelle Ríos, la gente demanda lo que al final les demandan en la escuela. Yo creo que justamente es desde la escuela, nosotros otra vez regresamos hacia los profesores, es de donde deberíamos de tener una mayor flexibilidad. Por ejemplo, me he enterado de profesores que ya están utilizando archivos de formato abierto como ODT, y bueno, pues entonces quiere decir que hay una apertura en ese sentido y que al final van a poder utilizar los alumnos también otro tipo de herramientas, ¿no? O utilizar presentaciones electrónicas en PDF, ¿por qué utilizarlas en PowerPoint o PPTX, ¿no? Si al final PDF es un estándar, por lo menos de facto creo, y pues se lee en todos lados, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, vinculando los recursos educativos con los formatos estándares abiertos, creo que hay trabajo, pero que se ha ido avanzando, ¿no? En ese sentido, vamos poco a poco y creo que también la interoperabilidad es lo que ha estado buscando, ¿no? Un poco en el sentido de que ahora hay usuarios, pues una cuota un poco más alta de usuarios de Linux, una cuota mucho más alta de usuarios de Mac. Bueno, todavía tenemos esto de que Linux es la gran mayoría del mercado. Bueno, yo estoy de acuerdo con Manuel. Incluso yo creo que, retomando el comentario de Michelle, pues es ver cuál es la función o el propósito de las herramientas, ¿no? Y en ese sentido me voy a meter igual un poquito a las competencias, desarrollo de competencias. Y que competencias genéricas, ¿no? O sea, no ser tan específicos en utilizar ciertas herramientas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Word y LibreOffice pues tienen el mismo propósito, ¿no? Es decir, que yo pueda realizar redacciones, crear textos
pero pues y tienen las mismas funciones. Tal vez la interfaz de LibreOffice pues sea un poquito más, no sé cómo llamarla, Pues no sé, menos como menos atractiva, atractivo. pero al final de cuentas tienen las mismas funciones y creo que en ese sentido deberíamos desarrollar pues estas competencias, ¿no? En que es un procesador de textos o es una hoja de cálculo y que al final de cuentas pues esa es la función que tiene, ¿no? Ubicarnos más en funciones, propósitos y desarrollo de competencias genéricas. Bueno, muy bien. A mí me parece que, bueno, yo quisiera cerrar esta parte. Uno, volviendo a invitar a las personas a estar platicando por el canal de Telegram. Es un espacio social que no está restringido a las ponencias, sino la idea es que se esté comentando. De hecho, desde el sábado y luego el domingo un poco, comenzó la conversación a crecer. Hubo gente que entró, que salió, que volvió a entrar. Pues la idea es que ese canal se quede ahí para que sigamos conversando, aunque a Víctor no le guste que invada su celular. La idea es eso, que ampliemos la conversación, no al encuentro, sino que la vayamos ampliando temáticamente. Entonces, yo podría concluir con dos cosas para cerrar el día. Uno, invitar a los docentes que nos han dado seguimiento a ir tomando las buenas prácticas de estos docentes y compartir sus materiales, por ejemplo, en estos repositorios institucionales, y abrir los materiales a un licenciamiento abierto para que lo puedan usar tanto alumnos y lo puedan derivar profesores. Y la otra es para, en el caso de los alumnos y alumnas que nos están escuchando, que nos están dando seguimiento, pues invitarles a leer un poco sobre estos licenciamientos abiertos para que en los sitios donde ustedes piden, van promoviendo compartir elementos, lo vayan haciendo, uno, pues de manera mucho más abierta culturalmente hablando, pero también respetando los derechos de autor, porque yo sé que a pesar de que siguen una muy buena intención de compartir documentos, algunas veces los autores no quieren que se compartan, ¿eh? Lo que quieren es que se compren el libro, no quieren que lo compartan digitalmente. Entonces, olvídense de compartir Marx y Helix, porque ese no se puede compartir excepto que lo compren. Entonces, buscar elementos que sustituyan a Marx y Helix con la historia de la psicología o la historia de la informática y, en cambio, ir compartiendo y promoviendo prácticas culturales abiertas. Pues creo que con esto podríamos ir como redondeando la participación del día de hoy. Les agradezco a todos su participación, a nuestros becarios que están ahí atrás en el back channel. Ya vi que en la cuenta de chat ya andaban mostrando una foto de cómo estaban trabajando arduamente. También acaban de compartir otra de nosotros ya en el cierre. Pues uno, agradecerles el primer día de trabajo. Dos, a nuestros participantes también agradecerles el tiempo que le están tomando para dar seguimiento a estas ponencias. Y la otra, invitarlos a correr la voz. Es un espacio abierto donde en realidad ya no hay que registrarse en ningún lugar, simplemente hay que entrar y participar. Les pido encarecidamente que usen el canal de Telegram como eje estructurante de la discusión y el canal de Twitter para andar haciendo un poco de ruido socioemocional, afectivo en las redes sociales y dar un poco de presencia a este encuentro, que lo que intenta es eso, ser una charla abierta sobre las prácticas disciplinares de los docentes que usan mediación digital. Bueno, les agradezco a todos su presencia y pues eso, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Mañana no sé a qué horas comenzamos, A las 2. a las 2 de la tarde. Y bueno, vamos a seguirlos esperando. Si se fijan, es de 2 a más o menos 6 de la tarde, que ese es como nuestro, pues 5 y media, 6 de la tarde, que es como el tiempo que estamos haciendo. Y notarán que lo que intentamos es que, si bien haya formalidad por parte de los ponentes, la charla sea muy distendida alrededor de los elementos que estamos discutiendo. Bueno, nos vemos el día de mañana.